Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos, buen martes para todos. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Nurita? ¿Cómo estás? Esto que no se ha hecho nunca, saludarte. No, es algo nuevo. Sí, bueno, ya dejamos el beso atrás porque ya nos vimos atrás de cámara, claramente, pero este saludo como palma está bueno. Tenía que ser con beso, ¿no? Mañana es beso. ¿Mañana es beso? ¿Y el viernes? No, para mí tenemos que ir en escala. ¿El viernes vengo y te digo? Claro, tenemos que ir a hacerlo en escala. Está bueno ese, el lunes arrancamos tenue y después el viernes terminamos. El lunes así, mucho gusto. Chapando casi. Sí, claro. Está bien, está bien. Bueno, che, el amor es así. Está bien. Muchos van a estar del otro lado diciendo, yo quiero estar en el bar. Sí, pues Charlie le manda un beso. No, al contrario. No, me decía, che, Bueno, ¿cómo están? Bien, ¿cómo han arrancado este día que el cielo está nubladito? Ahora nos vamos a asomar en un ratito a la ventana para ver cómo se presenta este martes con probabilidad de lluvia de... ¿Cómo era? Chispeo, pipeo y chispoteo, todo. Sí, por la tarde se va a mejorar, pero todo eso en un ratito, ¿eh? A ver, va a haber ruido político. ¡Epa! Durante el día. ¿Por qué, Nuri? Político fuerte porque hay una convocatoria del gobierno a la CGT y a otros representantes de los sindicatos que no están nucleados dentro de la CGT, pero que también van a estar. ¿Para qué? Para intentar frenar el paro que puede llegar a venirse en la última semana del mes. ¿Qué pasa en la última semana del mes? G20. G20, exactamente. 30 de noviembre, 1 de diciembre, aquí en Argentina. Los países más desarrollados del mundo, sus representantes aquí, Macri presidiendo ese encuentro y la posibilidad de un paro no puede ser. Ay, pa. Hay que desactivarlo. Pero escúchame, ¿no lo habían desactivado ayer porque le habían dado 40% de aumento a los camioneros? Bueno, pero en realidad ahora están pidiendo un bono. Ah, el que había hablado, ¿te acordás? La ministra de Desarrollo Social, en un momento, Stanley, exactamente, había dicho, bueno, puede ser que algo de eso haya. Quieren avanzar sobre una ley antidespidos en el Congreso de la Nación y otras cuestiones que se ven un poco más difícil por el momento, pero lo que sí puede llegar a estar cerca es un anuncio de ese plus, porque tengan en cuenta ustedes que Camionero cerró el 40, claro. Bancarios ayer cerró también un reajuste en lo que es el tema de paritarias. Están pidiendo el resto de los gremios que si no llegan a reabrir paritarias y poder cerrar con los empresarios, sí, entonces se les dé un plus salarial. Esto puede ser que sea anunciado hoy en gobierno para calmar las aguas. Epa, bueno, y también tenemos otro de los temas del día que tiene que ver con ¿cuál? ¿Qué? Y okay. Sí, el fuchibol. El fuchibol. No dejamos de hablar de Boca River. No, Nuri. Ahora tenemos todo, ¿no? Ahora tenemos definido. Esa es la fecha definida, 10 y 24, ya está definido obviamente eso, pero el horario ahora cambió. Es a las 5 de la tarde finalmente. Sí. Se retrasa una horita. Está bien, se puede dormir un poco más de siesta. Sí, tal cual. Dicen... ¿Qué cambió? ¿Por qué? Dicen, escúchalo, porque la excusa es insólita. Dicen que es por el calor, porque en noviembre hace un poco más de calor, ¿viste? Ah. Que no sé, meses anteriores, entonces bueno. ¿Y así estamos mejor? Claro, si jugamos un ratito más tarde, no pega tanto el sol, no hace temperaturas tan altas y los jugadores pueden jugar más relajados. Sí, bueno, bueno, está bien. Eso es una excusa válida. Estamos 10 de noviembre. Hoy estamos en noviembre y está fresquita la mañana, sí, digamos. Pero igual, no le hicimos caso a los Kosher. No, pobrecitos, se quedaron sin la gana, sin verlo. Tenían el Boca River Collar. No le hicimos caso a... ¿Quiénes más? A Macri no hicimos caso porque tampoco va a haber visitantes. Está confirmado que no va a haber visitantes. Esto ya está definido. Sí, a los que le hacemos caso son a los de la reventa, ¿no? Claro, sí, la reventa está tremenda. Casi 180 mil pesos una entrada. A ver, hay que decirlo. ¿Pagaste 180? Pará, sí, no, como si fuera un vuelto, ¿viste? Sí, no, y encima si después no gana tu equipo... Sí, no, te quiere matar. Y aparte es el partido de ida, porque es el de Boca, que se juega primero en la Bombonera, es el partido de ida. Después se define todo en la vuelta, sí, ¿no? En el Monumental. Pero hay páginas en redes de YouTube de estos Mercado Libre o de remate que están hasta 180 mil pesos. Yo no creo que nadie las compre, sinceramente, porque en realidad es mucho el precio. Pero ¿cuánto imaginás puede terminar costando? De 180 pasamos a... Yo creo que un precio lógico... ¿100? Y te digo, 80 lucas, sí. ¿Cuánto está hoy un recital de ponerle, no sé, viene... Roger Waters, por ejemplo. Bueno, Roger Waters. Y depende, obviamente, si estás en platea, campo. Pero un el campo es lo más relativo. Económico. En el campo, decís vos. Bueno, en el campo... ¿Campo adelante? El que quieras, decís bueno, un promedio. Y 5 lucas. Bueno, eso es súper clásico. Está bien, va a ser histórico. Todo lo que no, quiera. Todo lo que quiera, pero hay que sacar 180 mil pesos. Okay, ponerle 80 mil pesos, bueno, hay que sacarlos. Pero bueno, vamos a estar hablando un poco acerca de todo esto. En un rato vamos a hablar acerca de las críticas al presidente también, sí, con respecto claro. al súper clásico. En todos lados, ¿no? En todos lados. ¿Hasta desde el juez? Sí, desde juez hasta Pergolini. La farándula, la política, todos lo criticaron. Y vamos a hablar en un rato, vamos a poner la consigna al aire igual, porque hay diputados kirchneristas que quieren hacer que el partido sea para todos y todas. Así que en un ratito lo vamos a debatir. ¿Habrá algunos del oficialismo que también coincidan con los kirchneristas? Sí, seguramente, pero no sé si lo van a hacer público, ¿no? Bueno, nos asomamos. De a poquito, agárrale, sí, a ver. No nos caigamos, ojo, nos asomamos ojo, a la ventana de Banda 3.0 para ver cómo se presenta este día que te decía. Está así, con el cielo nublado en Buenos Aires, la máxima para hoy. 24 grados. Ah, bueno, lindo, me gusta hoy. Hoy me gusta. Te decía que va a estar así como. Va a pispear, un término que hemos... Ayer no llovió, ¿no? La noche al final no sé. ¿Vos notaste que llovió? No.
No, yo tampoco. Quieto, temprano. Relativamente para lo que es mi horario, relativamente temprano. No, porque viste que nos habían dicho, no vos, vos no habías dicho, pero habían dicho en otro Servicio yo, Meteorológico Nacional. Obvio, nosotros siempre decimos todo bien. Vos siempre decís la posta, claro. Pero yo escuché a la tarde, viste, que va a llover, opa, no sé. Tal vez chispeó en algún lado. Ah, esa es buena. No, en Flores sí, viste, pero no sé, acá en Saavedra no. Donde estoy yo no. Bueno, ¿qué sé yo? ¿No? Hoy chispea un poquitito, entonces, según tu meteorológico, tu servicio meteorológico AM. A la tarde va a estar soleado. Ah, ¿sale sol de vuelta? A la tarde ya. Hermoso. A la tarde se arregla. Ahora te hace dudar si querés puedes salir con paraguas o con algún pilotito. Sí. Y a la tarde ya tenemos buen tiempo. Así está Buenos Aires. A esta hora los principales accesos. Las salidas de la capital federal. Ajá. Nuestra cámara fatiga. Ah, acá está la Faticam, Exacto. Esperemos verla por mucho tiempo más. Sí, claro. Claro, escúchame. Ahí está, mira, estamos viendo los accesos, cada vez menos autos, ¿eh? Una cosa rara. No rara, pero bueno, es la situación económica, ¿no? Claro. Menos autos. Ah, que hay menos autos, claro. Sí, aparte. Y sí. Yo el otro día me di cuenta. ¿La nasta? Sí. Está muy cara la nasta. ¿Medio tanque? ¿Cuánto te sale medio tanque? Yo ya no uso el auto. ¿No lo usás? Si vamos a hablar en serio, yo recorté por ese lado. Está la nafta está muy bien. Cara. Si un tanque lleno te sale por lo menos 2 lucas. Y sí, depende de qué auto. Yo el otro día le puse medio tanque 800 pesos. Bueno, antes pagaba 600. Exacto. Hace una semana. Claro, por eso no es que estás hablando de hace 3 años. Pero más. Bueno, y además si tenés que contar un estacionamiento, porque cada vez puedes estacionar en menos lugares no, en la capital federal. Olvídate. Bueno, a ver, vamos a continuar presentando toda la información que tenemos esta mañana para llevarte a casa. Acordate que te acompañamos hasta las 10 de la mañana. Desde aquí hacia todo el país, Pablito Mendelevich, muy buenos días. Hablamos del presupuesto y el ministro del Interior que ingresará al Congreso a decir lo suyo. Buen día. Sí, vos sabés que en realidad Frigerio ya estuvo ayer reunido con Pichetto. O sea que la reunión de hoy es medio formal porque el arreglo político se terminó de sellar ayer entre el ministro del Interior Frigerio y Pichetto, que es el líder opositor en el Senado. Y después se sumó Monzó, presidente de la Cámara de Diputados. Acordate que el presupuesto se aprobó el 25 de octubre en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Ahora hay que aprobarlo en el Senado. Hoy va a haber dictamen. Lo más probable es que hoy salga el dictamen y que se trate el miércoles de la semana que viene. Nadie te dice que va a haber problemas. En general todos te dicen va a ser aprobado el presupuesto por un poco más de 40 votos. Después te voy a contar bien la especulación que hay y qué pasa con las leyes que vuelven al Senado que están conectadas con el presupuesto nacional. Bueno, en un ratito nos contás todo, y entramos al detalle entre este y otros temas de hoy. Larry, un caso que en su momento hizo muchísimo ruido, nos conmovió, tuvo que ver con abusos en San Isidro. ¿Qué pasó finalmente? Claro, Nuria, porque en 2013 conocíamos la denuncia de un grupo de padres que habían puesto un grabador en la mochila de una de las nenas porque sospechaban que en ese jardín en San Isidro maltrataban a los chicos, que los amenazaban, que los golpeaban, y finalmente la justicia les dio la derecha a esos padres y ayer condenaron a las maestras. Hay maestras que recibieron hasta 7 años de prisión. Enseguida les vamos a contar todo y vamos a recibir a uno de los papás denunciantes acá en Banda 3.0. Muy bien, en un ratito nada más vamos a conocer si los padres están satisfechos con esta condena que se ha recibido finalmente. Vamos a tener viral también. Dale, nos relajamos, claro que sí, Nuri, en esta mañana. Y vamos a volver a hablar de la pareja del Mundial. ¿Te acuerdas de la pareja del Mundial? Que iban el auto y se quejaban, ¿por qué? Por las fechas del Mundial. Sí. No, yo durante el mes de julio, cuando hay Mundial, no importa que sea otro encuentro que no sea en la Argentina, yo te veo el partido. Sí. No te voy a casamiento, no te voy a ninguna fiesta, ningún bat nisba, nada. Nada. Va, volvió. ¿Ahora con qué? Con el superclásico, exactamente. Imperdible. En un rato, ahí está, ahí lo estamos viendo. ¿Qué haces vos si tenés un casamiento? A mí me da igual. No te importa. A mí me da igual. Nada. Es más, yo voy a dormir la siesta y me voy a despertar sabiendo el resultado, claramente. Igual si tenés un mega evento, no te hincha un poco. Porque decís, hay un montón que van a estar en otra cosa. Vos reíste, pero seguramente hay eventos, así que ya estaban pactados para el 10 o el 24, que seguramente vayan a tener que cambiar la fecha, Si vos porque... te casas, Larry, va. Si yo me casas. El sábado. Larry, ah, es buena. No sé preguntar a ella, no sé, a ver. Larry, ¿vas? Sí, porque si Tony se casa, pondré una pantalla para que yo pueda ver el partido. Ah, muy bien. Pero igual, pará, porque puede pasar que... No se escuchó Larry. Mirando no se escuchó Larry. ¿No se escuchó Larry? Se ve una... No dije nada importante igual. No, bueno, no importa. Que vos pondrías una pantalla gigante para que pueda ver ese partido.
Sí, igual, sacamos la base y no me casaría nunca, claro, pero... Por ahí, claro, pero no importa. Bueno, hacemos el acting. Hipotético caso, claro, obviamente. Pero imagínate, viene el carnaval carioca y tenés... no, pero pará, es a las 5 de la tarde, Nuriam. Bueno, pero si empieza a las 11 de la mañana, ya estás. Pero eso es un embole, 11 de la mañana, ¿qué casamiento arranca? Bueno, al mediodía. Está bien, yo igual te entendí. Igual la respuesta estuvo válida, fue válida. ¿Qué te pasó? No, vamos a ver primero la virada. ¿Ah, vemos un poquitito? Un poquito, sí, lo tenemos para escuchar. Sí, claro, Nuri, vamos. Dale, a ver. Acá dice que la final se juega sábado. ¿Cómo es el sábado? No sé, sí. Estoy leyendo acá en Twitter. Acá dice sábado 10 y sábado 24. ¿Sábado 24? Yo le dije al chino que se casara en noviembre. ¿Cómo vos le dijiste, gordo? El chino se quería casar durante el mundial. Yo le dije, chino, ¿cómo te vas a casar durante el mundial, boludo? Mi amor, ahora lo metiste en un quilombo. Le dije, chino, te va a odiar todo el mundo, no te cases durante el mundial. Casate después. Me dijo, bueno, me caso en julio-agosto. Le digo, no, boludo, julio-agosto nos cagamos de frío todos. Me dice, bueno, me caso después. Sí, casate en noviembre, le dije yo. Es una fecha ideal. Nunca me imaginé que podía pasar esto. ¿Quién se le ocurre pasarla el sábado a la final? ¿A quién se le ocurre Esta es la pareja que la tiene pareja, siempre sí. Algún evento importante, claro. Que hay algo importante en materia futbolística. Exactamente, y ahí está la pelea nuevamente. Yo, igual estos dos curran cuando hay mundial y superclásico. Sí, después no sé de qué viven, pero bueno, no importa, es divertido, son divertidos. A ver, es así. Esta cuestión de viralizar algunas cosas, ayer yo estaba en la creación de un video viral. De que ¡epa! Se iba por la calle, sí, sí. Y un muchacho me decía cómo podían hacer para viralizar algo y hacerlo en las redes. Sí. Pablito quería opinar acerca de si iría o no a tu casamiento. Ah, a ver, el sábado, que es el día del superclásico. Ver, Pablo, ¿vendrías o no? ¿Vos? Sí, por supuesto. Vamos, sí, Pablo. Obvio. ¿Después te le importa? Obviamente. ¿Quieres todo para eso? Mira. Obviamente. ¿Cómo no voy a ir? Eso era todo lo que quería decir. Claro. Tengo que girar la cámara. ¿Y si se vota el presupuesto? Ah, ¿y si se vota el presupuesto? También. ¿Y si hay elecciones? Perdón, ¿y si hay elecciones? Y voto y después voy al casamiento. ¿Hay alguna manera en la que no vendrías? Y sí, hay algunas actividades en las que... Ponele. Tengo una, ¿puedo? Ah, sí, Rocco. Si Rocco te invita a la cancha... Voy a la cancha. Por segunda vez en mi vida. La vez pasada fui a un concierto, o sea, por fin iba a ver un partido de fútbol. Claro. El otro día fue Rocco, ¿no? Con Rolo estuvo en la cancha, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Si vos te invitan a ver el Superclásico, ¿no irías? Me caso antes de ir al Superclásico. Claro. Sí, eso sí. Me caso antes de ir a ver el Superclásico. Pero si no, ¿irías? Sí, obvio. ¿El sábado? Ah, bien. Sí, iría, pero no sé qué, no sé los cánticos, no sé... No importa, ¡vos sos de nadie! ¡De nadie! Mire, cantan así. La camiseta del que me invita. El tono te sale. Me sale bien, ¿no? Hasta parezco de la Cámpora, ¿viste? Pues son los mismos cánticos, más o menos. Sí. Claro. Es que el contenido no tiene mucha importancia. No. Tratá de agarrar el tono. El tono. ¿Chori o hamburguesa? Kosher. Kosher. Sí. ¿Vos no? ¿Qué comes? No, igual está medio carito, no sé. Si cobramos fin de mes, digamos, yo me llevo el chori. Me compro allá. Me compras el chori. Claro, chori, si no, hamburguesa, chori. Chori, sí, para la cancha es más rico el chori. Bueno, ¿vos qué comes allá? Sí, un chori. Un chori. ¿Ustedes, chicos, qué? Sí, un chori. Un ¿Pablo? Chori. ¿Y bromatología? ¡Ay, oh, qué pesado! ¿Lo revisa antes o...? Y lo que tenés acá tampoco, así que... Claro, yo te digo que los choris de cancha nunca conocimos a nadie que se haya indigestado. Nunca tuvimos la noticia de que se haya... No los conocés porque no vuelven más. No, bueno, qué sé yo. No sé. ¿Cuánto estará un chori y una coca en la cancha? El combo debe estar 2.50, ¿no? ¿2.50? ¿Cuánto? 80 y 100. No, 80 solo que el chori, solo. Sin pan. Claro, no, el combo con la coca. Está a 2.50, por eso, 2.50. Estamos hablando con Miguel, con Miguelito y alguien que va a la cancha. Acá somos los cuatro que somos, no fuimos nunca. El corte de bondiola, que es su corte más caro, obviamente está a 150. Igual en el superclásico va a estar un poco más caro. Claro. Claro, es superclásico. Sí, bueno.